Sí, tengo aquí el móvil al lado. Espero Ah, que sí, te por supuesto, guste voy a el abrir. título Oh, Dios del mío. vídeo. Bueno. Voy a abrir. Permitir acceso. Voy a mirar. Hola, Permitir. a Voy ver a si me desesperar. oye. Voy a Hola, mirar. hola, Permitir. a Voy ver a si me desesperar. oye. Sí, ahora hacemos. Ahora Hola, te digo si hola, sigo yo o no. a Voy ver a si desesperar. me oye. Dame un momentito. En principio debería de poder. Voy a bajarme un Cállate. poquitín más. Vale, perfecto, se escucha. Sí, pues me lo dejo aquí abierto. Sin audio. Y si veo que va lagueado o algo, te lo comento. Pero vamos, tiene buena pinta. Ok, ¿has leído el título del vídeo? Ah, no. Y vamos a ser piratas, pero al final somos Q. Madre mía. Mi gozo en un pozo. Sí. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Pues esto es un directazo de Minecraftia, señores. Vamos a hacer ¿Qué un fue? directazo de piratazos, No lo sé, pero la se verdad nos es que fue todo al carajo. nuestra primera decisión desde el primer momento Era era Minecraft. hacer Minecraft. A ver, en Fíjate, verdad, dominando. la mía sí. Sergio no quería. Sergio ha dicho: ¡Pah! Vamos a ser putos piratas. ¡Arra! Y digo: Sergio, te lo estás tomando muy en serio. Y entonces es cuando me ha sacado una espada y me ha amenazado. Ha sido un poco anticlimático porque estábamos cada uno en nuestra casa, entonces lo de la espada no ha quedado muy bien. Pero bueno, Bueno. se ha quedado ahí la tensión. Pero aún así había, ¿eh? Uf. Ha habido ahí un creeper todo guapo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues esto es más. Bueno, señor, ven aquí. Oh. Voy a poner el crotífera. Me parece maravilloso que... Porque la vida es como una caja de bombones. Hombre, siempre puedes mirar qué hora es. Shh, calla. Son las 5 y 10. Vamos a enseñar esto, porque no lo hemos enseñado, Sergio, tío. ¿El que no hemos enseñado? Lo de los portales, al final no lo hemos enseñado para nada. ¿Estás seguro? Seguro. En directo yo creo que sí lo hemos enseñado. No, en directo no. Sergio, ¿tienes comida? Va, Gracias. va bien de internet. Bien, bien, bien. Ahí. ¿Qué es esto? Esto es la zona de los portales. Entonces, ¿cuántos portales tenemos? Uno, Uno. pero es súper guapo, no me digáis que no. Está todo guapo. Mira, mira, mira. Pero pasa, hijo puta. ¿Por qué hacemos así? Te dejo que lo haga el cámara. Ahí estamos. Me he tepeado a mí. Porque estaba muy cerca. Porque nuestro portal no tiene ningún tipo de fisura, ¿vale? A ver, es que te pega el personaje más cerca, ¿vale? Porque lo hemos hecho de esa manera. Lo hemos hecho, dice. Pero está muy guay, si ya estamos aquí Lo en la dice granja de esqueloides. en plural como si... Perdona. ¿Me estás diciendo que lo del TP no lo hice yo? No. ¿Cómo que no? No, ven, esto tú no lo hiciste. Ah, esto no. Vale, esto lo actualizó Sergio, es verdad. Correcto. Pero perdóname. Pero perdóname. ¿Entiendes? Entiendo, entiendo. Eso A está ver, mal, seguro. el de la granja de esqueletos sí que lo hiciste tú. O sea, el de la parte del ¿Ves? otro lado ¿Ves? sí. Pero el de aquí no. Payaso. No, no me has llegado a golpear. No, Lo he visto en perdona, el y este vídeo también lo hice. y has Lo que pasa fallado. es que tú lo cambiaste. Estaba. ¡Ay! Me he ido. Sí, lo hice mejor, sí. Sobre todo para que no hubiera Mejor. pressure plates ni nada. Mejor, dice. Por cierto, que también habíamos dicho que es posible que haya que mover unos cuantos bloques a la derecha de esta granja. No, eso lo dijo él y yo pasé de él. Y así vamos a continuar. Va a haber que moverla, Sergio, lo sabes, ¿no? Nope, no vamos a tener que moverla. Ya te aviso yo. Lo que podemos hacer es copiar y pegarla. Bueno, pues eso. Moverla. Pero ni con esas. ¿Qué cositas hay que hacer? Como Terminar normalmente. decoración. Deja de leer eso. ¿Qué te apetece hacer? No lo que haya que hacer. ¿Qué te manda tu corazón? Mi corazón me manda. A la mierda. Ahora, tío. ¿Cómo te pasas? No sé, me da igual. Lo del agujero sí que me haría ilusión hacerlo. En el sentido de que quiero hacer un pedazo de agujero. Hasta luego. Quiero hacer un Hasta pedazo de vernos. agujero
para la sala del trono y empezar con el lore de Fillory, ¿sabes? De Me Gollum. parece buena idea. Pero también hay otras cositas que hacer y a lo mejor a ti te apetece otra cosa. No, 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 me mola la idea de hacer el agujero. Vale, pues tengo ya un pico de diamante. Voy a Voy a ponerme en entrar. creativo, ¿vale? Solo un segundo. Para hacer los trámites de que veas el tamaño del agujero que quiero, ¿vale? Ah, vale. Tito, 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 tito. A ver. Ahora, baje usted para abajo. Espérate un momento que pase yo. Ah, bajamos los dos a la vez. ¡Ah! Bueno, ¿ves? ¿Eso te pasa? Por no escuchar lo que te digo. Que me dejes Tito, en paz, payaso. tito, tito, tito. Esto va por aquí, ¿no? Vale, entonces espérate, espérate. ¡Oh! No habrás roto el libro, ¿verdad? Para nada. Entonces. Estoy mirando. Un segundín, voy a mirar qué tal va el ordenador. Ah, va bien, va bien, va bien. It's okay. It's okay. Facing north. Vale, pues sube arriba conmigo. ¿Probado desde aquí? No, 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 hazte caso, mira. Te estoy viendo desde la cámara del directo. North, west, north. Fuck it. No sé muy bien qué estás pretendiendo hacer ahí arriba. Si pretendes dibujarme algo ahí arriba, es un absurdo lo que vas a hacer. Sí, correcto, es un absurdo lo que vas a hacer. Ya me imaginaba yo. No, pero espera, espera, espera. ¿Para qué? Solo pero quiero... Marino, escúchame, Marino, para de hacer esto que estás haciendo. Para. Pero que te... Una línea de longitud. Ah, stop it. Pero hazlo abajo. No, porque entonces habrá que picar, Sergio. Picar. Pero solo tienes que picar los bordes para hacer esto que quieres hacer. No, lo mira. Gordo es picarlo de dentro. Ya había pensado... Deja de poner bloques, Marino. Pero ¿para qué narices estás poniendo...? Marino, para. Por favor, te lo pido. Marino, escúchame. Esto que estás haciendo no vale para nada. Sí que vale. Me puedes decir las dimensiones en bloques y ya me vale. Vale, pues me, eso es lo que que te... Esto. Lo que, es que no lo sé, lo tengo que mirar. Por eso estoy diciendo. Pero Marino, ¿para qué estás haciendo esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, vale, espera un segundo, 20, 17, 34. Treinta y cuatro más 17, 40, 51. Vale. ¿Cómo se hace una esfera en Minecraft de 50 bloques de radio? A lo mejor 50 es poco. Sí, 50 se va a quedar poco. Ah, una esfera no, no quieres hacer una esfera, quieres hacer un círculo. No, una esfera, 80. 80 bloques de radio. ¿Esfera tridimensional? Sí. Bueno, ¿a qué altura estamos también? Esa es otra. ¿Pretendes hacer algo jodido de hacer, eh? No, 50, 60. No, 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 no. ¿Pretendes hacer una semiesfera para el techo del este o qué? Porque esto baja. ¿Hasta cuánto baja? Esto vas a tener que bajar mucho, ¿eh? Si quieres hacer una esfera de 50. No, no, de 40. Porque estamos en el bloque 50 y abajo del todo. ¿Entiendes lo que te digo? Es ¿A qué altura está la bedrock? A la cero, ¿no? Ah, quieres hacerlo para abajo la esfera. Claro, claro, claro. No cuentes para cero, porque algunos bloques de bedrock no están en cero, están en 2 o en 3. O sea, no está todo solo en la base. Vamos, podemos romper esa bedrock. Pero quiero decir... Uy, de radio, de diámetro, de diámetro. Decía de diámetro. 50 de diámetro, perdona. A ver, Marino, lo que puedes hacer con una es para hacer una esfera... Ah, no, porque no te vale con eso. 50. Estamos a la altura 50.
Tengo 50 por abajo, more or less, y 20 por arriba. 70 en total. Pon que tengo 60 por 10 bloques quitados, porque sí. 10 bloques que bajamos. A ver, construir un círculo plano cuyo diámetro es el mismo que el diámetro de su esfera. Vale, lo primero tenemos que construir un círculo Sí, y de luego tal. hacerlo los Después ejes. construir, eso es, construir ese mismo círculo, pero en vertical. Claro. Y ya está. Eso es lo que hay que hacer. Vale, entonces lo único que intentamos es construir un... Esto es de uno, vale. Pues entonces, Vale, entonces, ¿qué tamaño quieres que tenga el radio de la esfera? O diámetro, el mejor dicho. diámetro 50. Vale, o sea, 25 de radio. Vale, nada, no es muy grande. Pues Círculo. entonces Ay, no, 30. no, no, Marino, escúchame. Que no es muy grande para lo que tengo que buscar, no que no sea muy Ah, grande para lo que queremos vale. hacer. No digo que es que si es muy grande a lo mejor no me enseñan cómo se dibuja. Círculos pares e impares, aquí está. ¿Cuánto quieres hacerlo? 50. 50 de diámetro. Marino. Pues la tengo ya. Archivo, guardar como. Este equipo, escritorio. Círculo 50. Acuérdate que el radio no es de una sola línea, es de doble. 25 menos 60 es igual a... Marino, recuerda que Sí. las esferas que dibujamos. Digamos que son... Sí. Vamos, espérate un momento. Ah, sí. Ala, hay que picar abajo hasta llegar a la altura 35. ¿Lo hacemos en Un momento. Survival? No, esto que quieres hacer ni de coña lo hacemos en el. Perfecto. Pero ni de casualidad. Vale, no, pero no puede ser de una... Manino. Sí. Esto no te va a quedar con tres. Que no puede ser esto impar, tiene que ser par, No, no, esto. no, no. Sí, esto lo vamos a tranquilo. Lo que tenía pensado es como un pasillo relativamente largo, ¿vale? Y luego la esfera. Ah, vale. Claro. Esto. Entonces, este pasillo, primero tenemos que hacerlo bajada a la altura 35. Aunque quieres bajarlo. 35. Porque el centro va a estar en la altura 35. 25 bloques para arriba llega a la 60, que es lo exacto, ¿vale? 25 para abajo no se pasa de Bedrock, ¿entiendes? Vale. Do you understand? Yep. Do you understand? Estoy quitando la tierra, Ker. Aunque sé que Lo no vamos hacemos de dos a... de largos, la bajada, sí. De dos de largo. ¿Cómo de dos de largo? Ah, de estos sí, me vale. Espera, espera, espera. Ahí. Un segundo, un segundo, un segundo. Sergio, 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 que te envalentona, güey. No, es que estoy quitando porque vamos a tener que poner esto después aquí. O sea, vamos a tener que cubrir esto aquí Sí. igualmente. Bene, bene. Pues cuénteme, señor, ¿qué tal le ha ido el día? Bastante rápido. Pero Pero llevo bien. despierto 3 horas, o sea, qué bien. Llevas despierto 3 horas. ¿Qué dices? ¿Qué asco das, Sergio? Es que la vida marina es de ascendente y tú te madrugas un huevo. Hoy también he faltado. Mírale, ya No, está mañana volviendo. me pongo fuerte otra vez, ¿eh? Ya está cayendo otra No, vez no, la no, no, tierra. mañana me pienso poner fuerte. ¿Hace cuántos días has aguantado? ¿Seguidos?
¿Cuatro? Eso está bien. Hijo de puta. Yo lo máximo que fui capaz de hacer cuando me puse. También es que hice mucho, mucho más cómodo lo que haces tú, ¿eh? Yo estuve un mes entero. Pero también digo que yo no me despertaba a las 5 de la mañana a hacer nada. Lo mío era mucho más fácil de hacer. Pero eso está bien. ¿Y qué hiciste? Yo no sabía eso. ¿Lo de Sí, andar? estuve. Lo de andar, sí. Ah, vale. Sí, estuve un mes andando. Que fue cuando adelgacé algo. Hace como, no sé si 8 kilos, una cosa así. Joder, qué bien. Ti, ta, ti. Hombre, es que los primeros kilos, digamos que como. Digamos que son más fáciles de adelgazar que los que tienes que Ya. adelgazar tú ahora mismo. Que por cierto, ¿te apuntas conmigo a patinar? Marina, Ah, que sí. ni Ya lo sabía yo. intentes. O ¿Qué? sea, ni lo intentes. Y menos a esas horas del puto demonio. No, no, patinar lo podemos hacer cuando tú quieras. Bribón. ¿Qué altura quieres? ¿El techo? ¿La que estás dejando? Eso lo miramos luego, no sé cómo veas. Eso te lo dejo a tu designio, Sergio. No, está bien así. Como usted lo está haciendo, siempre te voy a A lo cambiarle mejor el luego lo color. cambio. Porque eres un puto psicópata. Te estás pasando por un bloque todo el rato. Vale, no. No. Simplemente ha habido un fallo de la Matrix en uno de ellos. Y 35. Matrix, qué mala la película, por Dios. Es buenísima, tío. En serio, no entiendo. ¿Qué cojones te pasa en la cabeza? Se indigna. Sí, claro Prefiero. que me indigno. Marino, prefiero Fast and Furious 9 que Matrix. Me parece que va a dar más al cine. O sea, el dolor. El Fast ¿Estás and de Furious acuerdo? 9, tío. Peliculón. No la hemos visto Película. todavía, pero ya sabemos que va a ser peliculón. Hombre, hombre, a ver, qué cosas que se saben. Se las ves venir. A ver. Esto ya es 35. Por cierto, tenemos que ver qué sesión podemos ir a ver. Sí, lo estuve mirando el otro día, tío. Pero es que no aparecían todavía las del viernes. No, yo también lo intenté para ver lo del viernes y no se podía. 22. Esto 10. Pero vamos. Vale, estos de Pues dos. 30. Vale. ¿Qué es? 42. Así. Vamos, si pretendemos comer y tal ahí. Comer. Va a O ser sea, para comer, cenar, no para perdón, perdón, cenar. cenar, 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 Ah. cenar, cenar. Me he liado, me he liado. Es que yo comer iría muy, muy pillado. Claro, no, 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 si no, no, es que me he liado. Que Cenar. cenar, ya sé lo que va a Ay, ser le, cenar. le, 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 le. Ah, le estás haciendo ya el radio. No, no, no. Esto es el Ah, vale. pasillo. Sergio. Marino, no hace falta que te salgas Uy, de un Minecraft. segundín, Sergio. Okay. Es que el chaval cuando construye algo es muy de irse a Cuenca. O sea, podríamos haber empezado tranquilamente. Pues toda esa decoración es feísima. Y súper igual todo el rato, que habrá que cambiarla. Pero yo por ahora. Marino, vuelve a colocarte bien el micro. ¿Ya? Ya está, sí. Gracias. Todo ¿Qué ahora pasa? por el Twitch. No, que es la decoración que estoy poniendo ahora mismo, es una mierda, pero bueno, nos vale No, no, para tiene que ponerle ser algo. la idónea, Sergio. Sí. Estamos. Que eso, había pensado. Es que había visto varias horas. Varias horitas. Entonces eso me da un poco muy tarde. Porque habrá que cenar. Pero por lo demás, a Exacto. mí me da exactamente igual la hora. Es que como es una película que han sacado hace poco, Ya. había bastantes horas para elegir, está bien. Sí, opciones de IMAX, oye, qué cojones, eh. No sé qué es esa mierda tampoco, pero IMAX es más de I. IMAX. IMAX D, ¿no? Sí. Es que eres un payaso. 917. Novecientos diecisiete, 917.
La vida del IQ-decente. Pues sabes que me estoy viendo una serie. Me he visto solo el primer capítulo, ¿vale? Pero el de protagonista es Idris Elba, el malo de Fast and Furious 9. No sé quién es el malo de Fast and Furious 9, El que es el puto amo y no es protagonista. Ese. Sí, sí, Marino, si te digo la verdad, lo único que recuerdo del tráiler es el Camatecoa. Me dejó muy pillado. Sí. Mario, te está haciendo toma por culo, ¿eh? 1, 900. No, 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 es que a partir de aquí, voy a poner a partir de dónde. Vale, Esto pero ya es Marino. círculo. Vale, pero te repito, Sí. una y otra vez si quieres. Tendría que empezar así. No, si yo lo único que estoy es llegando al centro, ¿eh? Vale, pero empieza a estirar ya por aquí, por ejemplo. Vale, es que no sé cómo va a ir el círculo, por eso quería llegar al centro antes. Vamos, bueno, te da igual romper un pasillo de 3 con un pasillo de 4, ¿no? Sí, claro. Aquí. También te digo, Marino, puedes utilizar. ¡Ah! ¡Uy! Puedes ¿En utilizar serio? comando si ¿Va a quieres. ser de ese estilo? Tiene que ser de Oh, madre 4. mía, ya lo estás descubriendo. Sí, tiene que ser de 4. Vamos, no tiene que ser de 4. Específicamente tiene que ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Específicamente. El primer paso tiene que ser de 10. O sea, par. Ahora es cuando lo has descubierto. ¿No te extrañaba que te lo dijera Marino una y otra vez? ¿Sabes, Marino, lo que podemos hacer? Los lados tienen que ser par todos. Siempre, da igual el círculo. Eso parece. Vale, También te digo, podemos hacer una transición para que no sea tan brusca como esta. Como una entrada un poco más mística, como a lo mejor con una cascada o algo así. Y entonces no se nota tanto que hemos pasado de 3 a 4. Es la única opción que se me ocurre. Porque si no, de 4 claramente. no vamos a pasar, pasaríamos ya de golpe a los 10, Sí, a ¿sabes? los 10. Sí. Uf, la simetría, tío, me está dando un chispazo. O sea, a ver, simétrico va a ser, Marino. Lo que no va a ser es No es igual. Sí, Marino, simétrico, es simetría, sí. Sergio. Bueno, déjame yo y mis términos, ¿vale? Es simétrico, pero lo que pasa es que no va a 5, coincidir con el pasillo. 6, 7, 8, 9. Elige derecha o izquierda. ¿Hacia dónde vas a romper la simetría? No sé, me da igual, la verdad. No, 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 no. Ala. Y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10. Vale. Ay, el dolorcito. O me es suficientemente grande para que no se note tanto, ¿no? Hay 40, 41. Menos 25. 16. ¿Qué tal vas con Brooklyn 99? Ahora que cuando voy a Málaga voy a empezar a verlo de nuevo. Más te vale, joder. Marino, es una serie. Yo las series las Es la arranco. serie. Tampoco nos flipemos. Pero vale. Me parece que a nivel de comedia es mucho mejor The Office. Pero bueno. Bueno. Pero ¡Blasfemia! infinitamente mejor. Infinitamente mejor, además. ¡Blasfemia! No compiten ni en la misma liga. Uy, qué leche te daba. Dejamos compararlo con Big Bang, o sea, en el mismo nivel. De humor. Una puta mierda. Oh, Naisu. he encontrado un rabete. Nice. Menos que tenemos que picar. No, sí que hay que picar y construir. ¿Hacia dónde has ido? Ah, Al este es infinito y el. más allá. Es desde aquí hasta aquí, ¿no? Vale, si quieres hacerlo en creativo de verdad, Marino, podemos utilizar comandos, ¿eh? No, 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 no.
Vale, o sea, vas a romper bloque a bloque con la Espera, ¿en mano. serio? ¿Se puede hacer así? Pues hazlo. Sí, claro, sí, claro. Vete hasta el final, 50 y me avisas cuando lo hayas hecho. El Que sí, que hay que de... hacer el... Este... Aquí está el centro, ¿eh? Este es el centro, vale, vete, que sigue avanzando para adelante. Este es... Y 16. 16. Barra fil. El centro va a ser de 4, entiendo, sí, por cojones. Sí, el centro tiene que ser de 4. Menos 25 es igual a 800. Te voy a romper este centro. 90. Vale. ¿Por qué? Upsi Daisy. Ya Ahí. está, vacío. Marino, un momentito. Sí. ¿Por qué no hacemos...? A ver, a lo mejor me convences con lo de la cúpula completa de circun... O sea, la esfera completa. Por lo menos mejor una semicircunferencia. ¿O quieres hacer algo en el suelo con cristal o algo así? No, no, quiero que sea todo como una. ¿Tú has visto las pelis de X-Men? ¿Qué quieres hacer? ¿Pasillos por el medio y que, la... que esté vacío por...? Por abajo, sí. Que haya como un Vale. Ok. riachuelo o cosas de esas. Me parece buena idea, entonces. Este es el máximo. Has llegado ya al este. Vale, pues hazme las cuatro esquinas de este rectángulo de 10 por 10 por lo que sea. Ah, Entonces vale, ya, sí, ya lo te he podemos entendido. vaciar completo. Sí, o sea, como es Ya, pero me has jodido un... el puto centro, ¿sabes? Si quieres te envío por Discord la imagen de la esfera. No, ya nada. ¿La imagen de? La esfera. ¿Para qué? Del círculo, perdón, del círculo. Sí, I already Centro. got it. ¿Cómo que ya no tienes? No sé, que ya... Te lo he enviado. Ah, vale, gracias, tío. Por si lo quieres. Es lo que tenemos que hacer ahora mismo. No, no pasa nada, ¿eh? Tú ni te rayes. ¡Tú a tu puta bola! Marina, no sé ni de qué me estás hablando. Si te digo la verdad. No sé, estoy muy... Es que... No, los visualizadores no lo saben, ¿vale? Pero estoy en una crisis profunda. De falta de humor. Sigues Exacto. con ello. Sigo con ello. No, ya no sé ser tan gracioso como antes. Espérate un momentito, Marino, ¿has empezado a contar contando este bloque dentro del círculo o no? ¿Qué dices? He contado incluido estos bloques, ¿eh? Incluido los bloques del centro. Uno, dos. Incluido Marino, ¿este bloque de aquí lo has contado? Cuatro, Este Marino cinco, que acabo de seis, poner. siete. Vale, estás contando ahora. No, Veinticinco. sí, los del centro Veinticinco. cuentan. ¿Hasta dónde has llegado? Aquí. Hasta aquí. O sea, esta pared ya no... Esta va a ser No, la pared del de la bloque. Vale. agüita. Ok. Contando Avanzamos. bloque, incluyendo bloque de centro, estoy diciendo, ¿eh? Sí, Vale, vale, vale. incluyendo bloque de centro, sí. Vale, pues continúa hasta adelante. No hace falta que rompas este Sí, bloque. estoy, a ver. Simplemente hazme el rectángulo completo. Vamos, las cuatro esquinas. Oh, con que me hagas dos esquinas del rectángulo me valen. Porque lo que voy a hacer es un barrafil. Pero ¿por qué lo haces? O sea, Marino, para. ¿Qué? ¿Estás haciendo 25 para allá? Sí. Ya, pero que... No, no. Abre la imagen que te acabo de enviar. Sergio, yo así no, no puedo jugar, tío. Es que no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. 50 de radio. Sí, no, 50, no, 50 totalmente Ah. de completo. Entonces, lo que te estoy diciendo, Marino, es que el rectángulo, hay un rectángulo que puedes dibujar que tiene 10 de base y 50 de altura. ¿Sabes cuál te digo? Hay dos, realmente son dos. Uno que forma uno de los diagonales y otro, no diagonales, perdón. Uno de los diámetros y otro de los diámetros. Sí. ¿Me entiendes lo que te digo? Eso es lo que tienes que Ah, vaciar, que te ¿no? haga un eje, ¿no? Solo un eje. Eso es, porque lo que quiero es vaciar eso con un barrafil. Porque el barrafil lo único que hace es vaciar tres Vale, joder, rectángulos. pues eso ya está hecho. Este es este, vamos, ya. Sí, lo que pasa es que hasta el final. Sí, ¿Has que ya hecho hasta el está final hecho. ya?
Sí, Vale. por eso te lo he dicho. Lo único, ¿Y te has espera un ido? segundo. No, porque esto es el. Ni una de las esquinas de ese Sí, lo rectángulo. sé, ahí ya voy. Vale, chupi. Esto cuenta, ¿no? Este es... Sí, varía. No, es que te das cuenta, tío. Me lo has cerrado. Me has cerrado por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Si es hasta aquí. Y es uno, dos. No, uno, dos, tres, cuatro. Hasta aquí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Pues tira yo por un lado y tira tú por el otro. Claro, tira tú porque está vacío. Vale, por Yo aquí. no soy el que ha rellenado el otro. El otro no lo he rellenado entero. He Payaso. puesto dos bloques, capullo. Payaso. Capullo. Que eres un payaso. Eres un payaset. Payaset. El payaset Fayet. Vale, estupendo, hasta aquí. Vale, pues te Los bloques barracillo. amarillos no cuentan, ¿eh? Los que añado. Marino, si te digo la verdad, no sé qué me estás hablando. Sí, estoy añadiendo topes con los bloques amarillos, ¿vale? Quitado. Ya he vaciado parte del rectángulo. Ahora me falta lo mismo, pero por otro lado. Hasta donde estás llegando tú ahora, supongo. Pues he contado mal. Por aquí. ¿Y si te tirase? Pues si vuelo. No, no, al esqueloide le decía. Ah, vale. Ahí está bien. Es hasta aquí, ¿no? Sí. Hasta. Aquí, vale. Pues esto. No, espérate, 30 y. No. Esta es la base que necesito. Ahí. T barra fill. No, espérate un momentito. Ahí. T barra. Sergio, últimamente estás muy callado. ¿Quieres contarme 34. algo? Es que Marina le está escribiendo comandos. Me siento Digamos que. abandonado. Estoy utilizando mis dos neuronas ahora mismo para no Pues perder. el caso, os voy a contar mientras tanto mi historia de cómo he perdido el sentido del humor. Fue ayer, Aunque jugando a piense que en algún Overwatch. momento lo tuvo. Ahí está. Sí lo tuve, hijo. Ahí está. Ay, de verdad. Vale. Vale, entonces lo que podemos hacer es dibujar el borde del círculo como estás haciendo tú ahí con lo amarillo. Es decir, hacerlo también aquí. A ver, matemático, ¿tú no puedes sacar? Uy, ¿se me oye bien? Sí. Vale. Ha habido un momento ahí de fra, pero bien. Por eso. No puedes sacar. Una esquina. No puedes hacer un cuadrado y luego se le hace... ¿Sabes lo que te digo? Es que a lo mejor eso es más Ah. sencillo. O Haces sea, un vaciamos cuadrado. de más la esfera y después la rellenamos. Exacto. Vale, me parece bien. ¿Entiendes? Un cubo de 50 a Podemos hacer un cubo de 50. 50 por 50. Vale, pues vete al centro y Marino, cuéntame tú ese cubo. Es que creo que va a ser mucho más sencillo. Claro, el centro del caso es que es cuadrado. Ese es el problema. Pero tampoco es problema como tal. ¿Sabes lo que Bueno, te a ver, digo? te puedes poner en una de las esquinas. Tampoco pasa nada. Digo, si No. es para que me cuentes dónde están los cuatro puntos de ese cuadrado. 9. Uf. En los tres ejes, ¿no?
¿Cómo que los tres ejes? X, 1, Y y 2, 3, Z. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. ¿Cómo que los tres ejes? Sí, lo queremos hacer no un cuadrado, sino un cubo. Ya, pero con que me cuentes el cuadrado, el cubo lo puedo hacer de forma yo súper cómoda con los comandos. No te Bueno, preocupes. bueno, bueno. O sea, hazme el cuadrado de X, Y, digamos. La Z, déjamela normal, que la puedo poner yo. La altura, ¿no? Sí, la altura da igual. Pues la Y no te la digo, te Perdón, digo la la Y, X la y la Y. Sí, Z. Vale. perdón. Y. Pues 9, 915. A ver, un segundo. Sí. 9915, 8915, 8916, 9916. Va del 8915 al Vale, si 9916. me dices los dos puntos de una diagonal del cuadrado, me vale. No hace falta que me digas los Por eso, cuatro. 9916, 8915. 9, 916. ¿Y el otro? 8915. Sí, también te Vale, lo no me has podría haber dicho. escrito. Vale. T barra fil. 9, 34, 916. 834, 916. A lo mejor es muy grande y no me deja hacerlo, ¿eh? O a lo mejor peta y nos cargamos el server. ¿Ya lo No has hecho? blocks were filled. Un ¿De qué momentito. altura lo has hecho, Sergio? ¿Te habrás cargado algo de arriba? 34, altura 34. Esto sigue Me dice que funcionando. no ha vaciado bloques. ¿Seguro que los números marinos que has hecho están bien? Sí, Sergio. Pues no ha vaciado ningún bloque, me dice. O sea, el comando ha funcionado, pero me dice que todos esos bloques estaban ya hechos de aire. Mira. Ven aquí. Este 9. es el centro y va. Espérate un momentito. ¿Estás seguro que una de las... Uno de los números, o sea, la X solo varía por uno? Entre las dos esquinas del rectángulo de 50 por 50, Marino, esto está mal hecho. No, del centro. Esto es del centro. ¿Cómo del centro? ¿No me has pedido Chica. las esquinas del centro? ¡No! Ah, coño. Y decía, Del joder. cuadrado completo, a las esquinas del cuadrado completo. Ah. Claro. No, sí, esto no es tan fácil. Claro. Decía, ¿qué cojones? Pues No, no no, no, sé. no, no. Pues A ver. espérate. O sea, lo que hay que hacer es ponerte aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48. No, tienen que ser. Si son 50, le quitamos 2, 48. Entre 2, 24, vale. Marino. A ver. Hay que hacer simplemente, si hacemos 24 aquí, si hacemos 24 aquí, llegaremos al centro. Vale, pues es simplemente ponerse aquí. ¿Cuál es este bloque? Y esto es avanzando para allá. Vale, o sea, hay que hacer 8 menos 24. Serían menos 16. 25, aquí está. Serían menos 16, sí, menos 16. Vale, un momentito. Jarl. He Bueno, sacado, Marín, la mini pizarra. esto mod persona. Menos 16. Ya, pero claro, es que hay que hacerlo de esquina, o sea, del cubo completo. Sí, ya lo estoy haciendo yo, Marín, no te preocupes. ¿Sí? Vale, esa X no quiero, esa Y, ese número no quiero que avance porque va a seguir siendo el mismo número. Y ahora lo que tengo que calcular es este otro punto de aquí. O sea, me tengo que ir aquí. Tengo que irme aquí, que era esto de aquí, o sea, este de aquí. 940. Ese no varía. Ese no varía. Ah, no, sí que varía, sí que varía. Vale.
No, pero lo que quiero saber entonces es... Estoy aquí en este bloque de aquí. Entonces tengo que avanzar 24 hacia la derecha. Vale, si tengo que avanzar... Vale, o sea... 9 más 24, 35. 32.890. Y ahora... Este es 940. Y el otro es 890. Ahí estamos. 32. Sí. He hecho el de la esquina inferior. Has hecho 9 más 24, ¿no? No. ¿Por qué has hecho 9 más qué? Empiezo a contar desde donde tú estás, Sergio. ¿Sí? ¿Vale? Y he hecho 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, ¿Por qué 12, 25? Ah, vale, desde donde 14, yo estoy, 15, no desde 16, aquí. 17, 18, 19, 23, 24 y 25. ¿Por qué? ¿Y qué número te aparece ahí, 32? No, es 34. Sí, 32. Es No, 32, nueve, Sergio. nueve. A ver, estoy en el 9, aquí. ¿Vale? Entonces tengo que sumarle 24. O sea, 33, ¿no? Aquí le sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 23, 24, 25, ¿no? ¿What? Claro, porque eso te ha dado aquí también, ¿no? Porque estás incluyendo. Yo estoy incluyendo los dos bloques, Sergio. Eso le resta dos. Estoy incluyendo. Ah, pero tiene que ser desde. Que no, Es... Sergio, que lo estás haciendo. A ver, Marino, todo el diámetro tiene 50. Sergio, ¿Vale? ah, Si vale. partimos, escúchame, si Calla, partimos sí. el círculo por la... Escúchame, Marino. Si partimos el círculo por la mitad, son 25 hacia la derecha y 25 hacia la izquierda. Sí. Entonces has contado 25 contando este bloque. Ese bloque. Este Vale. no, este. 25. Este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veintidós, 24, Qué no, 25. Aquí. chachín. Cago en la puta. Me cago en mi vida. 25. Es decir, el 33. Eso sí que estoy de acuerdo con Que ese número. no. Ah, bueno, espérate, que a lo mejor lo he hecho mal, ¿eh? Calla, calla. Sí. No, no, seguro que está mal. Sí, lo he hecho Vale. mal, ¿eh? Es que empecé a contar Vale. en el 9, tío. Vale, y O entonces sea, en el el 8, otro. perdón, en el 8. Entonces, el otro es empezando en el 8. Empezando en el Aquí, 34. Marino, ven, ¿dónde estoy yo? Marino. Aquí. No, Marino, tienen que ser puntos de la misma diagonal. Perdón. Diagonal, diagonal. Pero que, okay, a ver. O ¿Dónde sea, en el estás tú? dibujo me has elegido el de arriba a la derecha. Pero No, ahora el tengo de que mirar abajo el de abajo a la a la izquierda. derecha. Vale, el de abajo a la derecha. No, me has elegido. El de abajo a la izquierda, en todo caso. Bueno, sí, del que Bueno, sea. si me eliges este de aquí, tienes que irte a este de aquí. Sergio, O sea, no empezar sé por aquí. qué está, me estás señalando. Ahora ya Ven aquí, está. este de aquí. Claro, ahora tengo que ir a este, Vale, sí. pues haz lo mismo ahí. Ocho.
22, 23, 24, 25. Qué justo, Estupendo. chachín. Perfecto. Menos 15. Ahí estamos. Vale, pues lo que. Es que Marino, lo que he hecho al principio es calcularlo sin. Mira. Chupi. Vale, ahora sí que estamos de acuerdo con esos números. Esta es Vale, entonces simplemente es altura. Marino, para que aprendas cómo es. Haces barra fill. Espera, 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 que no es hasta ahí, ¿eh? Que tiene que ser altura 25. ¿Cómo? Pero no hace falta que quites más bloques. No te Vale. preocupes. ¿Cómo hasta la altura 25? Porque hasta la altura 25. No, hasta la altura 59. Esa es la altura del. De la otra Del. diagonal. Te ¿Cómo la altura de diagonal? No, no, a ver. Marino, lo que quiero ahora mismo es vaciar un cubo Pues eso. y dibujar dentro de la esfera. ¿Qué queremos ¡A hacer? la vez! Voy a vaciar todo. Vas a vaciar Y el cubo, después. claro. Eso es. Sí. Entonces tenemos que ir hasta la altura de la superficie. No. ¿Cómo que no? Es lo que te Pero. digo. A partir de aquí, ¿Sí? sumas Hasta la altura. 25. ¿Cómo que sumo 25? Claro que. Ah, vale, porque no lo has hecho justo hasta la altura de la superficie, vale. Claro. O sea, sería 59. 59, vale. Es lo que te Está bien. decía. Vale, pues es barra Es que como lo fill. hagas a la altura de la superficie, te cargas el teleport. Menos 15. Vale. 59. 940. Vale, va a tener que quitar demasiados bloques de golpe y no va a poder, pero bueno. Que sí va a poder. 34, no, no, no. Es que he utilizado muchas veces este comando. Correcto. Ha tenido que quitar demasiados bloques. Y el máximo es justo la mitad. O sea que tengo que irme hasta. Vamos a probar hasta 44, por ejemplo. ¿Vale? Oh, fancy. Vale, pero espérate un momentito que lo he hecho mal. Ahora te digo, ¿eh? ¿Algún número lo he puesto mal? Sí, estás, fíjate, falta esta pared entera, pero da igual. Y ¿Cómo? esto solo ha llegado a la altura 42, ¿eh? Tenía que Sí, ser no te preocupes por eso. 59. No, hasta la altura, ha llegado hasta la altura 44. Sí. Y ahora hasta la 54. Marino Mar. Sí, no pasa nada. Vale, ok. Eso no Y pasa después de nada. 54 a 59. Vale, ahora sí que está quitado todo. ¿Ya está? Perfecto. Sí, madre mía. Me está lagueando el server de pura casualidad. ¿Te va bien a ti el server? Sí. A mí me va sorprendentemente bien, para todo lo que he quitado. Porque está viendo un montonazo de bloques de agua. Sí. Vale, pues hasta. Y ahora tengo que bajar hasta dónde? Hasta la 11, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Sí, porque empezamos en la 34. No, tengo que bajar hasta la 9, ¿eh? Hasta la 9. Pum. Hasta la 9. Sí, hasta la 9, perdona. Pum. Y hasta la 9. Pong. Tan tan tan. Tarararararam. Tarararararararam. ¿Por qué narices nos ha quitado esta plana de aquí? Qué cosa más rara. Madre mía, pedazo de esfera que quieres hacer. Sí. Vale, Sí. vamos a tapamos el agua, ¿no? Tapamos el agua. Venga. Sí. Uy, no, no, no. Pero ¿y lo que va a molar, tío? Un momentito. Sí. Ya que estamos full comando, lo hago con el comando. También. Et barra fill. Perfecto. Ahora solo queda la pared esta. Sí, eso ya tenemos que poner la mano. Vamos, seguramente se podría poner una mano, Sí, pero pero da igual. es una pared. No sé, no sé hacer esto en vertical. Nada, sí se podría hacer.
Ay, la vida, señor. La La vida. vida. La vida es bella. Podemos estar surcando los mares y aquí estamos. Surcando los mares. Surcando los mares de tierra. Ay. ¿Cuál te hubiese gustado que fuese nuestra misión hoy? ¿Qué te hubiese apetecido hacer hoy en siendo piratas? Hoy tenía pensado, Marino, que nos enfrentáramos al Megalodón. ¿En serio? Yep. Oh, la próxima vez también podemos enfrentarnos a un barco piratas de Sí, calavera. por cierto. Los que aparecen en el mapa con un Sí. calaverón, esos son jugadores Sí. que si les te pones una bandera específica, Sí. apareces en el mapa, sí. ¿En serio? Es para los que buscan PvP, es una forma Oh. de encontrarse entre ellos. Qué guapo, pues Muchísimo ya más cómodo. sabemos. Así no matamos a nadie que no quiera ser matado. Eso siempre mola, ¿eh? El que yo voy a meter a la gente que no quiera ser matada. Jodía. Qué cabrón. Madre mía, ahora tiene sentimientos. Eres mala gente. Tra, Carlos, somos tra. piratas, tra. A ver si mañana la puedes grabar y lo arreglan y podemos Ya, hacer tío. algo de megalodones. Mira, se está cortando el agua, perfecto. Mañana seguramente sí pueda grabar más mejor. Lo que pasa es que hoy he tenido que ir a una reunión. Bueno, reunión era, pues me han Es que pedido ser como voluntario para unas preguntas y tal. cuidado que Y el jo, niño trabaja, ¿eh? ha durado la vida, chaval. Escolta, y el niño trabaja, ¿eh? No sé por qué tengo acento de mí. No sé ni qué acento es ese, porque no es catalán ni es Es nada. de Goblin. Yo conozco el acento Goblin. ¿Y yo? Calla, ¿eh? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Sabes lo que más gracia me hizo en eso? Cuando... Creo que fue Carol la que podía volar. Y de repente el goblin le responde, pero si tú puedes volar, no necesitas aceite. También. La verdad es que va a ser un bujero bastante interesante, ¿eh? Coño, y tanto. Y lo sorprendente es que esto que no parece un cuadrado lo es. Sí. Bueno, es que a lo mejor ni lo es, pero, pero da igual. Yo confío en que nuestras capacidades. Aparte, tiene espectador. Voy a contarlo, ¿qué coño? Puedes mirar las coordenadas, que es más rápido. Sí, por eso, por eso. Vale. Payaset. ¿Tienes? Ah, claro, tú no tienes dos pantallas. 34. No es un cuadrado, ¿no? Qué payaso que soy, la madre que me ¿Qué parió. has hecho? No digo que tú no tienes dos pantallas, no puedes ver el círculo a la vez, ¿qué tal? Es que voy construyendo ya el círculo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué puto eres! A Ay, ver, ¿esto chupito. cuánto tiene de altura? Este está... Entonces ahora es uno, después dos, 9. otro uno y otro dos. Y después ya aquí es el centro y cambiaremos 59. de Vale, dirección. bien, de altura va bien. De Dos. altura, it's okay. Dos. 940. Uno. 990. ¿Cuántos unos? Uno, dos, tres. Uno, Ups. dos. Vale, vosotros más. Menos Después del 15. segundo uno es un dos. Después es así. 35. Después otro Uf. uno. Esto está mal contado, ¿eh? Después de ese 1. ¿Por qué? ¿Porque me he pasado o me quedo corto? Nos hemos quedado cortos de largura. ¿Cuál de las dos? De eje Si miramos desde horizontal. la, si miramos desde la entrada, ¿izquierda o derecha? No, no lo sé, no lo sé. A ver, espérate. Esto, ten en cuenta que hemos empezado a contar. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, sí, hemos empezado aquí. Ahí, exacto. Este es el, digamos, el pseudo centro. ¿Cómo dije? Ah, de eje horizontal. No, de eje horizontal. O sea, hacia la izquierda o hacia la Aquí. derecha. Ahora le digo.
Ah, porque a lo mejor el bloque 59 hay que tenerlo en cuenta también para dentro del círculo. Espérate. No, no, que nos hace falta por varios bloques, ¿eh? A lo mejor 5 o por ahí. ¿De No altura sé. para arriba? No, no, de altura va bien, de altura va Ah, perfecto. vale. No me Digo asustes, porque de de altura no, anchura. no podemos hacer muchos más agujeros. No, 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 Vale, no. sí, de altura no pasa nada, se puede solucionar. Sí, claro, por eso no me he preocupado tanto, o sea, pero sí que Sí, eso es 8. quitarlo con el. Repetir el mismo proceso. 8 menos 25. 17 menos 17. Vale, mis números iniciales eran los buenos que hicimos después. Vale. Y 35, no 33. ¿Qué digo? Menos 17, estoy gilipollas. A ver. Eran menos. Ay, no me acuerdo de cuánto puse. Creo que era menos 17, ¿eh? 8 menos 25. Sí, menos 17, pues lo he dicho bien. Menos 17, Pues y cuando era. El otro era 33, pues tenía que ser 35. esto No, está. marino. ¿Qué? Espérate un momentito. Es que estoy haciendo ya el círculo aquí. ¿Vale? Sí, ¿Ves pero que que. ves? Sí, pero vamos a saber si nos hemos pasado haciendo el círculo. Que no nos hemos pasado. Que es que me faltan aquí, Sergio. Pero aunque nos hemos quedado cortos, Aquí perdón, perdón. es un hecho. O sea, este bloque es menos 13. Vamos, aquí quise dos para allá. 13, 14. No, si yo hice menos 15. No, Marino, es que Uy, está. Es que mira, Marino. este es. Marino. Este es de menos ¿Me 17. ves? Marino, Sí. mírame. ¿No ves que aquí hay un bloque de más? Que sí, pero que ven, que eso no es 10, menos 17. Sea, tendríamos que quitar ¿cuántos bloques? Dos. Me voy a confirmar, a ver eso. 1, 2, 1, 2, 3, 3. 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, A ver. 2, 1, 2, 1, 2, no. 9. Se tiene que dar 34. Después el del medio, vale, o sea, 2, 1, este es el del medio. 33. Son 2, 1, después este es el del medio, después tiene que haber 2, 1 más, o sea, este y este. Después en el segundo 1, aquí va un 3, vale. Aquí va un 3. Y después aquí va otro 3. Y después aquí va la Vale, solo hay línea que quitar de. uno. Sí, Sergio, tenías razón. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marino, por la pared de la derecha, digamos, está bien hecho el círculo. No, no necesita quitarse bloques. Vale, no, 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 por ahí sabía que estaba guay. Vale, pues voy a hacer aquí lo mismo. Es que así nos aseguramos, no quitamos Sí, bloques porque sí. mejor, mejor, mejor. 1, Aquí 2, sí que voy a quitar la 3. pared esta porque sí que Sí, esa segura. esta hay que quitarla, sí. Esa que estás quitando, seguro, sí. 3, 3, 1. Después un 2. Después un 1. Un 2. 1, 2. Otro 2, vale. Estoy volviendo loco con los 2 y los 1. Oh. Pues el último 1, y este es el centro, entre muchas comillas, la palabra centro. Que no quiero caer de la puta lana porque hilaba aquí. Me estoy poniendo muy tenso. Eres un Aconiers. angustias. Lo dice el de la simetría. 2, Lo que voy a hacer es cerrar esta 1. pared para que se vaya ya el agua a la mierda, macho. 2, 1, 2, 1, 3. Vale, 1, Ah, no. Que este agua era de aquí. 3. Que este agua es de aquí. Pues 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marino, Madre está mía. hecho. Ya lo verás en el capítulo, en el vídeo, chacho. ¿De Estás dónde en salía directo. todo este agua? Oh, Dios. Minecraft es maravilloso. Oh, una dungeon. ¿Sale de un solo bloque o qué? De ¿O un cómo solo sería? bloque, tío. LOL. Ah, pues esa daño marino me la he cepillado. Con el barrafil. Vale, pues ya está hecho, Pues ya me marino. lo cojo. Marino, ven un momento. Sí. ¿Me ves?
Estoy Espera, me voy a flotando en quitar el medio del aire. MP3. Sí, te veo. ¿Ves esta pared de aquí? Hay que quitarla, ¿no? Sí, este es justo el bloque de 10, Claro. digamos. Entonces, ¿esta parece que hay que quitarla? Yo creo que no, ¿no? Es como esa otra. Ya. Creo que no va a hacer falta. Porque esto es la cáscara de la esfera. La cáscara de la esfera Vale, no tiene pues que no hay que estar. quitarla, relleno esta otra Entonces. entonces. Hombre, a ver, no hace falta, ¿eh? Rellenarla. Si es que vamos a taparla por Sergio. completo, no se va a ver el interior. O sea, no se va a ver el exterior de la esfera. You're right. You are right. You're right. Cuando tienes razón, Pues. tienes razón, tío. Marino. ¿Ves este semicírculo que acabo de hacer? Hay que replicarlo para el otro lado. Sí. Toda esta línea de amarilla, pues hay que hacerla y cerrar el círculo completo. Que espérate, a ver, bueno, sí. Sí, no, y Uf. además ha salido bien porque el dibujo lo he hecho. O sea, ha No, coincidido no, no, era siempre. para hacerlo con otro bloque. Ah, ya, bueno, pues es 3, el primero que 3, pillo. da igual, 3, 3. Sí, además después os cambiaremos el bloque para decorar, o sea, no pasa nada. Por eso, por supuesto. Sí, son tres. Sí, pues no es que estaba diciendo yo lo de los 3-1-1, no sé qué. 3, No es que me 3, estuviera volviendo 1, loco. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 3-3. 3, 1, 2, 1, 2, 1. Sí, pero hay un momento que el 1-2-1-2-1-2 empieza a girar hacia el otro día, decía, ¿eh? Sí, 3, Vale, 3, vale. 1, 2, 1. 1, 2. 2. Y ahora ese 1 es el que ya gira. 3. Tres, tres. 1. Uno, dos. Uno, dos, uno. Correcto. Y después es 2. dos ya cambiando de dirección al. 1. 2. Él está en tensión porque como está grabando, si la lía, va a quedar en cámara. Sergio. ¿Qué pasa? ¿Está mal hecho? Está uno más arriba. ¿Qué me estás jodiendo? Por mucho que cuentes, va a seguir estando al mismo Ah, nivel. que está a uno de altura. Más. Hostia, puta. Vale, eso es muy fácil de arreglar, no pasa nada. Sí, arreglamos el Vale. pasillo y a tomar por culo. ¿O quieres hacer el Sí. círculo entero? No, sí, arreglamos el pasillo. No, no, hacemos el círculo entero si quieres, ¿eh? A mí no me importa. Ahí está. Vale, por un momento pensé que teníamos que hacer algo mucho más gordo. Pero simplemente hacer así, ya está. Tres. Por un momento pensé, Marino, que habíamos contado mal y tenía que Tres. volver a hacer el círculo de nuevo entero. Y me está dando una pereza que te cagas. Dos, Creo uno. que sí. ¿Cómo que crees que sí? Que esto no se junta, Sergio. Y creo que lo he contado bien. Vale, Tres, tres, uno, dos, uno, dos, confírmalo uno. muchísimo antes de empezar a hacer nada. Vale, este es 2, 1. 2, 1. Y después este es 3. Esto está mal, sí. Un momentito. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Sí. Déjame hacer una cosita. Porque está mal hecho, pero veo una forma de solucionarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Fuck you. Fuck you, fuck you, Me fuck you, parece fuck you, bien. fuck No. ¡Ah, sí! Calla, que sí, que sí. Que es que esta parte estaba mal, tío. Que era lo de la cascada, acuérdate. ¿Te ¿Cómo? acuerdas? Sí, que habíamos dejado un espacio aquí para la Ah, bueno, pues cascada. mira. Pues hemos dejado un espacio aposta. Para nada ha tenido casualidad.
No sé por qué pones ese bloque tan feo. A ver, tío, está Para feo. saber que es diferente. Sí. Pero vamos, hay que subirle uno de altura a todo el pasillo. No, no hace falta. Sí, hace falta. No, porque podemos poner la cascada de uno y aquí unas escaleras y subimos. Ah, vale, sí, es verdad. Ok, ¿Entiendes? me parece bien. Va a ser un pasillo esto, o sea, es una esfera, pero va a ser un pasillo, ¿entiendes lo que te digo? Sí. Do you understand what I'm telling you? ¿Qué Creo que a pasa? veces te olvida que estamos en directo. Ya ¿Eh? está hecho. Ya está hecho. Bien. Maravilloso. Pues ha quedado bastante bien. Sí, llevamos una horita. ¿Cómo Pues te hemos hecho un ves? círculo. ¿Cómo te notas? Bueno, yo no tengo ningún problema en seguir. Pero lo que no sé si puede seguir tu ordenador. Mira, a ver. ¿Cómo le ves de caliente y de tal? A ver, un segundo. Un segundo. Le veo bien, ¿eh? Está lentito, pero no está. Quiero decir, lo típico. Sí, Sí, como no, no ves. está topísimo, ¿sabes lo que te digo? ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Una hora. Vale, es que acaban de subir hace una hora un mensaje diciendo que ya está arreglado. Tiene cojones la cosa. Como que así, si quieres, lo que podemos hacer es el vertical. Sí, eso estaba pensando yo. Lo podemos dejar hecho el vertical, si te parece. Sí, sin problema. ¿Cómo se hace ese? Vale. Hay que replicar esto, pero en crecimiento para arriba. Increchendo. Claro. Es decir, cogemos cuál es el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y para arriba. 1, 2, 3, y te sales para afuera. 1, 2, 3. ¿Me entiendes? Sí. Pues eso es lo que hay que hacer. Por cierto, si vas a querer hacer con algún bloque específico la... único, si vas a querer hacerlo con un bloque único. La esfera, podemos cambiarlo ahora. Si vas a querer hacer algún tipo de patrón, dejamos la esfera amarilla por ahora y después ya la cambiamos. A ver, pero solo vamos a hacer el eje, quiero decir. Sí. Bueno, también es verdad, sí, vale, ok. Nice. O sea que... 3, 3, pues 1, 1. Lo que sí que va a ser importante es... Sí, vamos a hacerlo así. Voy a rellenar la fila de abajo. Espérate Porque el un eje es momentito. de 2x2. Esto va a quedar bien. En principio debería, ¿no? Porque estamos haciendo el mismo círculo, pero... En principio debería. Y si no, pues a tomar por saco a ver si sale bien a la primera y si no tenemos que cambiarlo. 2, 1, 1. A ver, es 3, 3. 1, 2, 1. Vale, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Otro 2. Esto va a quedar súper corto, ¿no? No, ¿por qué? Ah, no, porque tengo que llegar hasta el final, no he dicho nada, soy tonto. 3, 3, 1, 2, 1. Otro 2. Es que yo no sé en qué momento hacemos estas cosas tan complejas en verano, tío. O sea, tengo mi cerebro ahora mismo a tope. Vaya, Está vaya. saliendo humo. O sea, ahora mismo mis neuronas son prácticamente... Están on fire. A Te ver. entiendo perfectamente. Dos bloques de dos. Tú como por lo menos estás haciendo cosas No, mientras no, tanto. pero también ahora mismo estoy en fire. Hace que no uso números. Tu cabeza. Horas. A ver si está bien. Tío, me está dando un lag mental de la hostia. Es que no sé si esto va a quedar bien. En principio debería, ¿no? Sí, porque ahora lo que hacemos, claro, es que ahora lo que hacemos, estamos haciendo es crecer. Bueno, entonces sí que puede quedar bien. ¿Podemos llegar a ser los putos amos, Mariano? ¿Lo conseguiremos? Bipolarismo de Sergio, tío. O sea, Cállate la esto puede puta quedar boca. bien. No, pero va a quedar bien. No, sí, ¿Por esto qué puede estás quedar haciendo un bien. doble disco? Ah, because fuck the police, come and shit from the underground, ok. Sergio, esto va a quedar bien. Pero, ya. Sí, tiene sentido que quede bien. Thinking emoji. Pero esto va a quedar bien. Cállate la puta boca. 20 A veces ver. más.
Cállate la puta boca. Payaso. Marino, en principio esto va a quedar bien, ¿vale? Pero yo no quiero aventurarme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¿Cómo te sientes, Marino, al tener que hacer los caminos pares? Y que después el libro va a ocupar una zona impar. ¿Cómo te estás sintiendo ante ello? ¿Sabes ¿Te lo lo que viste hay en o la no? Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento, pues eso. Estás a punto de hacer eso. Va a haber dos libros. Y toma por culo. El libro de vale. la creación y el libro de las profecías. Acéptalo. ¿Me parece? Ah, espérate un momentito. 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. Ahí es cuando empiezas a girar, ¿no? Estás de acuerdo 1. Con lo que he hecho, ¿no? Sí, correcto. 3. 3, 3. Ahora las 2. dudas. Gracias. 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 1, 6, 2, 1, 7, 2, 1. 8, 9, 10. Ya te entiendo por qué has dicho lo de corto. Sí, qué raro, ¿no? O sea, que sobre de aquí. De altura. A ver, es que la esfera va a ser lo que va a ser. O sea, no va a Ya, quedar. pero O sea, va a nunca. quedar. Va a quedar bien, en mi opinión, creo que va a quedar bien. Que sí, que sí. Pero que Pero lo tendría estamos que dibujando hacer extraño. que ser justa, de altura. No, no tenía que ser justa de Sí, altura. de altura sí. ¿De altura sí? Claro, igual que los lados. No tocan las esquinas, eso es imposible. Pero en los lados toca a todos.8, 19, es verdad, no va a quedar 25 de altura. Lo que te estoy diciendo. No, tío. Está mal hecho en algún momento. Claro. Vale, es mejor que sea por eso entonces. Borra todo. Claro, Todo. claro, claro. Es que piensa. ¿Nos hemos saltado algún 3 o qué? No, toda la base. Ah, nos hemos saltado el Un, 10 dos, principal, tres, ¿no? cuatro. Claro. ¿Dónde quieres que Claro. esté imperfecto? Como imperfecto. Ya sabe. La disyunción eléctrica. No, Marino, no tengo ni idea de qué me estás hablando. La disyunción eléctrica se queda tan puto a gusto. Para. ¿Cuánto has subido de altura? 4, ¿no? Vale, entonces lo estás haciendo bien, Y vale. ahora contamos de tres. Marino, ¿qué significa la disyunción eléctrica? Espera que entra mi madre. Puto Eres un puto payaso. maravilloso. Es que se... Ay, ay. Ay, Dios. Vale, para. ¿Qué estás diciendo, Marina? ¿Qué? ¿Qué es la disyunción? Vale, entonces ahora Yo qué hay sé. que pum pum. 3, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Ay, muy bien. No puedo, tío. Es que no veo. Es que me llenan mucho los ojos y no veo, tío. Jajajaja.
Es de 3 ya, ¿no? Vale. Entonces ahora llega el de 10. Y ahora sí que tiene sentido. De que sobre uno es posible. No, no, Uno, no, 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 dos, no, no. tres, cuatro. Sí, ¿no? Ah, ¿Diez? sí. Entonces cuatro, Es verdad, es cinco, verdad. Oye, te seis. digo súper lejos, ¿eh? Pedo perdón, ya está. Ahora, ya está, ya está. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Es que me ha parecido tan puto random que me parece maravilloso. Vale, entonces tendría que haber 1, 2, 3, 4. Perfecto, está hecho muy bien. No hay huevos, no hay huevos a ponerlo en una partida de rol. La disyunción eléctrica. Sí. Más el vuestro. ¡Ey, ey, ey, El ey, boss final. ¡Oh! Para el rol en vivo. ¡Sí! Además, como esta gente no va a escuchar este directo ni de puta coña, ni de puta coña, vamos a hacerlo. Si nos estáis escuchando, cabrones, que no habéis nunca Vamos Minecraft. a poner a un médico que diga, esto es por la disyunción eléctrica. Correcto, vamos a inventar algún tipo de problema o de causa súper extraña y va a ser la disyunción eléctrica. Qué maravilla. Vale, pero ¿te referías a algo o simplemente te ha salido el alma? Me ha salido el alma. Sergio, un día estaba con Enara y para decirle alguna chorrada de estilo, no te puedo desactivar el tener cosquillas, me dijo, a ver cómo, y digo, con las neurotoxinas. Ya está. ¿Está quedando simétrico? Sí, hazte caso, hazte Sí, caso. ¿no? Sí, vale. 2, 1. Ahora es otro 1. La disyunción eléctrica. Que me ha hecho, demasiada puta gracia, ¿eh? Sí. Ha sido maravilloso. Ay. Ojalá nos hagamos famosos, Sergio. Tengamos el dinero suficiente para hacer películas y hagamos. Marino, 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 marino. Hasta ha faltado la disyunción eléctrica, creo. ¿Por qué? Porque no va a quedar bien, ¿no? Ah, no, sí. No, marino, no. Después del 4, marino van 2 de 3. Ay, qué tonto soy, macho. Perdona. Se me ha ido la olla. Ay, Estaba. qué bueno. Estabas con la disyunción, sí, Sí. no pasa nada. Hasta lo grande les pasa, Es marino. que la disyunción eléctrica causa efectos anormales, Dios mío. atemporales. La vida es de bicoexcente, pero la disyunción es eléctrica, marino. No sé ni lo que es la disyunción, Julio. Julio. Es que es un puto payaso. Ya Lo que sabía, ya pensaba. sé dónde está mi gracia, Sergio. Estaba guardada aquí para soltarlo aquí. Estaba disyuntado. Estaba disyuntada, ¿eh? Estaba disyuntada. Ay, pues ha quedado bien la esfera, Sí, sí. Entonces había pensado que lo que es el trono, el trono de hierro. hacerlo por El aquí al trono. fondo, por aquí más o menos, no en el centro. Pero ya se verá, ya se verá. Sí, Ya se verá, se lo verá. miraremos. ¿Sabes cómo vas a llamar este vídeo en Cuando YouTube, verdad? disfrutemos electrónica, hombre, si la voy a llamar disyuntiva, vamos, no tengo una puta duda. Ah, bueno, si lo subo yo, calla, calla. Ah, pues perfecto. Vamos, la puede subir quien quiera, porque eso. Sí, en verdad sí. Sí, lo vas a Igualmente. subir tú. No te he dicho nada. Ay. No, no, a ver, no va por tu internet, ¿eh? No, no, que lo sé. Es porque tú sabes cómo, que es una gilipollez, pero. ¿Has importado alguna vez un archivo de Twitch? No, creo que sí, pero no me acuerdo. Pues si quieres lo hago yo, pero te comparto pantalla y te enseño cómo se hace. Me parece maravitupendo. Cuando dejes de llorar, Marino, te prometo que te sigo ayudando, ¿vale? Es que, Dios, no puedo con estas putas chorradas. Es que a mí este humor es el que más me gusta. El que no viene de ningún puto lado y de repente no puedes parar de llorar de la risa. Es como el puto Pinocho, tío. Oh, Dios. Vale. A ver. Te ayudo. Ay, Dios mío. Vale. Un momentito. Voy a hacer una Vamos cosa. a cerrar esto.
Ay, ay, bien, bien. Ay, de verdad. Por seguridad más que nada. No me apetecería que ardiera nuestra lana, la verdad. Ay, Dios mío, tío. Ya, la verdad es que a mí tampoco me apetecería. Sería un poco disgusto. Pues Sería, digamos, una está disjunción. la disyunción eléctrica. La disyunción eléctrica la inventó Disyuncioso. Disyuncioso, güey. Vale, entonces después de esto es el 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Te imaginas a Pinocho en el río? Que le levantan y dice: disyunción eléctrica. Que aparezca Gepeto, siempre fuiste mi disyunción favorita. No puedo con esta mierda, tío. Es que no viene de ningún puto lado. Es que de repente lo has soltado. Tío, me voy a ver el vídeo otra vez porque no sé de dónde cojones lo he dicho, macho. ¿En qué ¿Sabes lo que pasa? momento? Cuando... A ver. Estábamos aquí, ¿vale? Primero te lo explico. O sea, es que mi teoría es esta, ¿vale? Estábamos aquí construyendo y has visto lo del camino de tres, ¿vale? Y después has visto el camino de dos. Y entonces esta era la disyunción que estabas hablando. Pero de Que repente, faltaba la base. efectivamente, tu puto cerebro de mierda ha tomado la decisión de que la disyunción era eléctrica. Y a partir de ahí has construido este maravilloso momento que nos ha traído los interneses. Madre mía, estoy por ir al grupo de Overwatch y poner en mayúsculas súper grandes. El humor ha vuelto a mí. No, fíjate. Déjame hacer una cosa. No hagas spoiler, de la disyunción eléctrica. No, no, no te preocupes. Ay, Dios. ¿Te imaginas que no ven el vídeo, sino que ven el título y pasa el tiempo y cuando llegan a la partida de rol dicen: disyunción eléctrica, esto me suena? Chicos, algo he oído. ¿Qué? ¿Cómo sabes algo de la disyunción eléctrica? No lo sé. Creo que estoy metiéndome demasiado en el juego. A ver. Start. Entertext. Es disyunción. ¿Cómo se escribe disyunción? Es que no lo sé, Sergio. Es que es una palabra. Esa palabra existe, Yo boludo. creo que sí, pero no estoy seguro. Disyunción. No tengo dudas, pero tampoco Pues pruebas. disyunción es una palabra que existe, Marino. Claro. Sí, Disyunción disyuntiva. es separación o desunión de una cosa. Disyunción. La separación mediante electrólisis, Sergio. Disyunción eléctrica. Dale. Create text. Ah, vale, que la O no puede tener tilde. Create text. Oh, maravilloso. Vale, primero encodeamos. Permitir. Es que no puedo, tío. Ay, a ver si puedo enviártelo. Ojalá pueda enviártelo, tío. Sí puedo, creo. ¿Qué estás haciendo, tío? Tú déjate llevar. Fíjate de la Virgen y no corra. Correcto. Vamos a ver, ¿dónde está esto guardado? Se llamaría... ¿En doblón? Ah, un momentito, Marita me está pidiendo una toalla. Ay.
Ya estoy. A ver, un momentito. O sea, la cara de mi madre cuando ha entrado. Es que, ¿qué cojones pensará de mí? Lo dices como si no Si estuviera ya antes acostumbrada. pensara bien. Como si no estuviera ya acostumbrada a tus chorradas. Vamos a ver. Tío. Tío. Joder, tío, man. WhatsApp. Maravilloso. Cerrar. ¿Qué? Marino. Enviar. ¿Qué has dicho? Te lo he enviado. Te Ah, envío vale. un GIF. Marino, con este poder tú puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Pero Chico. ahí lo tienes. Tú, con este poder, Marino, haz lo que quieras. Yo te lo cedo. Voy a buscar disyunción eléctrica en Google. ¿Te imaginas que cuando hiciste lo de las prácticas estas de lo de riesgos laborales? Sí. De Había algo repente de aparece. disyunción eléctrica. De repente aparece eso. No, no aparece nada. Coño, Eh, es un circuito, normal. nos lo ponemos como... como logo. Disyunción eléctrica. Eléctrica. Ese GIF, Sergio. Aparece una disyunción y está hablando de electrónica, pero no aparece disyunción Es eléctrica. la puta clave, que lo sepas. Era necesario, Marina, tío. Bueno, vamos a seguir como si estuviéramos grabando, ¿vale? Como si no se nos acabara de olvidar. Espera un momentito. Realmente esto que estás haciendo no hace falta que lo haga. ¿Por qué? Porque es seguir esta estructura de aquí. Pero. Así. ¿Entendés? Entendé. Te entendí. Te entendí, loco. Es decir, ¡Loco! si ¡Vos quieres sos un ir revolú! poniendo aquí bloques, o sea. Ay, ¿qué ¡Ay! hemos hecho, tío? Pues Somos si quieres grabamos hasta las 7. unos world-class in hero, me parece maravilloso. O como... como le Como tú parezca. veas. Yo no tengo nada que hacer esto. ¡Ay, no! Pues calla, no. Yo sí, yo sí. Vale, pues entonces. Yo sí porque mañana sí que madrugo. Sergio, no te rías más que con la disyunción eléctrica que te mato. Sí, me estoy riendo por eso. Ahora sí. Sí que me estoy riendo por eso. Bueno, pues tenemos esta la puta esfera. Yo ya estoy contento por hoy. Ay, de verdad. Pues mañana, chavales, los que estáis viendo, todas las personas que estáis viendo el directo, ¿vale? Todas, que sepáis que mañana vamos a subir Sea of Thieves Sea por of mis Thieves, huevos exacto. gordos. Por mis narices, ¿por qué no? Estoy pensando, marido, pero bueno, eso ya será un diseño que hagamos. ¿Sí? Nada, ya hablaremos de ello. Espérate, me han entrado dudas de cómo vamos a hacer la entrada, pero bueno, eso será futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, construiremos entre la esfera y la romperemos por esa zona de entrada y ya está. Supongo que será algo así. Ay, de verdad, qué maravilla, tío. Es que eres muy tonto. Es que me ha hecho demasiada gracia, tío. Es que sabes que va a ser lo peor, que se te... No se te va a olvidar, pero de esto Que no se que me va a ya no te olvidar. acuer... ya no lo estás pensando todo el rato. Correcto. Vas a ir a dormir, ¿vale? Y cuando estés durmiéndote, vas a decir disyunción eléctrica. Te vas a empezar a descojonar, tío. Que no puedo con mi alma, tío. Ay, de Disyunción verdad. eléctrica, Julio. Ay. No sé ni lo que es una disyunción. Disyunción. Llevamos hora y media. Sí, yo creo que ya es bien parar. Si Estoy quieres, iluminando. si miras en Twitch, Sí. donde puedes ver en la visión preliminar del vídeo donde pones el título, Sí.
También en estadísticas te pone el tiempo que lleva, no tienes que utilizar Sí, calculatriz. pero como solo tengo una pantalla. Ah, vale, sí, es más Claro, cómodo. claro, claro. Si no, sí. Que eres de esos putos Cabeza. Me querría que pillar otra pantalla, pero es que no tengo ni espacio ni ganas. Sobre todo espacio. sobre todo espacio. Ay. También te Porque, digo yo. ¿dónde meteré toda la mierda que tengo en la mesa? ¿Ves? ¿No has pensado en tirarla? Porque seguro que es No. mierda, literalmente. No, no, no. Tirarla no está bien, Sergio. Tirarla no está. Pero una de las cosas que aprendes, cuando la primera vez que yo decidí vaciar cosas de mi habitación, es la cantidad de cosas que realmente no usas. Ya. Y yo tengo ahora mismo la mesa vacía, prácticamente. Pero, ¿y si algún día las necesitase? Pues las no la vas a necesitar. Es que el problema es ese, que no la vas a necesitar nunca. Pero, ¿y si? ¿Y si llega la Ya. disyunción eléctrica? Voy a tomar por culo. Bueno, pues cortamos ya el directo, yo Sí, creo. nada. Que nos Esperemos, fuimos. vente a despedir. ¿Dónde quieres despedirlo? Aquí. ¿En la disyunción? En Vas a la despedirlo disyunción. en la disyunción. En la ¿Dónde está disyunción. la disyunción? Aquí. La disyunción, todo el mundo sabe que, Sergio, todo el mundo sabe que la disyunción es el centro de lo eléctrico, el electrodo de la neurotoxina. No puedo con mi alma. ¿Dónde quieres despedirte? Ahí. Ah, en el centro de la esfera, ¿no? Sería lo suyo. ¿Dónde está? Joder, puta. Jue puta. Me voy a poner en espectador, no en survival. No, ¿para qué me voy a poner en survival? Quítese el casco. Nada, sí, me voy a poner en survival, venga. Me quito el casquicor. Ahí. Bueno, pues esperemos como siempre que os haya gustado el vídeo, aunque haya sido, sobre todo en la primera parte, menos comentado porque estábamos concentrados haciendo Sí, cuentas. estábamos un poco disyuntos, digamos. Disyuntivo. Estamos un poco disyuntivos. La disyunción. La Has leído la disyunción. disyuncioncita, güey. Es que somos unos payasos. Esperamos, como Que siempre, que os haya gustado. Si es así, dejad un like. Favoritos, que no sé si sigue favoritos. Suscribíos si no lo estáis al canal de Twitch y al canal de YouTube. Y... el coño. El like y el favorito es lo mismo ahora mismo en YouTube. Id por la disyuntiva eléctrica. Carl. Hasta luego. Hasta luego.